Bom dia, hola, Monte. Você, alegria, alegria. Oba! Ivete, Ivete Sangalo, armada do Vitória, Sangalo. ¡Qué fuerza que tiene esta mujer! ¡Oh, ay, Dios, Dios, qué mujer divina! Dios mío. ¿Cómo agarraron la costumbre? Ahora había nadie que dice el chiste y se va, ¿viste? ¡Ay, huye, Monte! ¡Eso es una copia! Vale. ¡No hay que huir! No hay que una inspiración, Monte. Hay que dar la cara. ¿Viste cómo arrancó? Dijo, bueno, no sé qué, no sé cuánto. ¿Monte va a subir a esta ola de hoy, no? ¿Cómo? ¿Te va a subir a la ola de hoy? Me subo a la ola de hoy. A ver, ¿qué tienen en común? ¡No! Una cerveza caliente. No. Una pizza cruda y una mujer así normal. Así normal. Que alguien se olvidó de ponerla. Bueno, pero ya después de lo que han hecho, después lo del coco. Ay, no, tremendo. No, pero viste que lo del coco parecía que venía todo podrido y claro, terminaba. Es así. Bien ahí. Son todos unos mal pensados. Sí, señor. Mira. Bueno, buenos días. Vamos a la noticia. Vecina, vecino, ¿cómo están ustedes? Ahí tenemos que... Venite con Laura Rojo, que ya largó su primer acto de su agrupación Sumar. Y ya en el primer acto la atendió a Carolina Cose. De una. Rafa apuntó contra Cose en su nuevo paso de campaña. Laura... aseguró este martes en su sede de Agrupación Sumar en Plaza Independencia, dijo que la intendenta Carolina Cose estuvo ausente en las inundaciones de los últimos días. Sí, estaría en la casa, ¿dónde va a estar? Ausente, que se metió en la casa como todo el mundo. No, iba a ir a pescar, parece. Los vecinos están cansados de un gobierno departamental que gasta la plata en publicidad en lugar de resolver los problemas de la gente. ¿Eh? Y ahí Carolina Cose le contestó. ¿Qué le contestó? Equivoca, dice. Se equivoca. Que ella sí está resolviendo los problemas de la gente. Principalmente de la gente que tiene agencia de publicidad. No. Dios querido. Palo y palo, señor. Que no quede nadie. A ver, Cose habló. Ah, seguimos con Cose. Es asunto grave. Antes de decirla, poquita con llave. Tremendo. Cose habló de integrantes. Ayer hizo un discurso y dijo: integrantes e integrantas de nuestras comisiones. Sí. Y Graciela Bianchi salió a atenderla. ¿En serio? ¿Qué le dijo? Claro, porque la conferencia, la senadora dijo eso, ¿no? A todos sus integrantes e integrantas. Y Bianchi se refirió en Twitter a la frase de la intendenta. Y ¿Qué le dijo? El idioma español es la columna vertebral de nuestra identidad. Hay que detener la caída libre. Se trata de estudiar gramática, le dijo. ¿Perdón? No solo eso es la baja. Hay que estudiar gramática. Cualquiera sabe que está mal lo que dijo. No se dice integrantes e integrantas. Se dice integrantas e integrantos. Bueno, el lenguaje inclusivo, ¿sabes por qué es inclusivo, no? ¿Por? Sí, porque inclusivo porque también incluye todas estas animaladas inclusivas. Integrantes, integrantos, niños, niñes, niñex. ¿Viste que a veces le ponen la X también? No, sí. La arroba, yo qué sé, ya no saben, no saben ni qué lee. Nos enfocamos en eso y no en lo que deberíamos enfocar, creo. Muy bien, Cuca. Sí, estoy de acuerdo con usted. No pasa por ahí. Según que... ¿Vieron cámaras? Nos enfocamos en cosas que no... Justo, no enfocan donde tienen que ir. Ustedes. No pasa por ahí. Hacé así, con el, tenés para mover ahí. No, tenés que... Estás todo el día así. No. Por lo menos hacé el zoom. ¿Entendés? Digo, para justificar los 220 palos. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo...
Sebastián da Silva criticó el paro del Pizza NT. No, no lo puedo creer. Sí, y dijo que es el día sanguchito para el fin de semana largo. Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¿Qué lo tiró? Además, el paro fue ayer martes. ¿Qué tiene que ver el sanguchito para el fin de semana? Ah, porque agarra miércoles y jueves también. Y mañana... Y fue paro parcial. Mañana es como un 24 de diciembre. Se trabaja a mediodía, no trabaja nada. Pero ¿cómo es un sanguchito para el fin de semana un paro un martes? Sebastián da Silva, explícame porque... Capaz. Esos brócolis que plantás están saliendo... El senador del Partido Nacional criticó por el paro realizado el martes y dicen, aprovechan hoy que llueve el día sanguchito para el fin de semana largo. Y los del PIS-NT se agarraron una calentura bárbara y le contestaron. ¿Qué le contestaron? Le decían que se adhiera al paro, que se adhiera al paro. Ah. Claro, que hasta así lo va a ser, porque un sándwich, le dijeron, es el mejor lugar para un buen salame. Con todo respeto, le dijeron, con todo respeto. Bueno, es incisivo da Silva, hay que decirlo. Viste que es el tipo es incisivo cuando declara y en los tuits también. Y no es impulsivo. Y constante además, porque es constante. Pero viste lo que dijo él, que cada tuit que larga no lo pone así nomás. Que lo piensa 20 o 30 minutos antes. Imagínate si no lo pensara, lo que pondría. Dice que antes de tirar el tuit lo piensa 20 o 30 minutos. Es decir, lo que le lleva a llegar de Rocha acá, más o menos, en el auto. ¿Cómo era la vida antes de Twitter, digo, para los políticos, no? Porque el Twitter ha sido una válvula de escape. Tremendo. Una declaración de algo. No, y de meter la pata también. Sí, bueno, claro, obvio. Claro, pensemos en políticos como Trump haciendo política internacional a través de Twitter, ¿no? Porque hay gente que no piensa, pone el tweet y no piensa. Y después tiene el lío. ¿A quién no le pasó? Perdón, hay gente que no piensa, ponga o no ponga, ¿no? Es así. En India, atención. Menos, ta, ta, ta. Vos sos un gordo bueno. Tan, tan, tan. Alegre y divertido, sos un gordito simpático. Es impresionante esto lo que dice. No, no, India, en India, pesan a 67.000 policías. Los pesan, se ve que lo venden por kilo. No. Dame medio kilo policía, dame una polenta. Bueno, y le dieron el ultimátum. ¿Adelgazan en 3 meses o se retiran? ¿Vieron? Decenas de policías en fila frente a una balanza para medir luego su altura. Aquellos considerados obesos tienen 3 meses para adelgazar o jubilarse voluntariamente. Es que deberían tener un entrenamiento los policías, ¿no? Como puede ser, sí. Un soldado, me parece, ¿no? Viste que acá vos ves a veces al policía. Salir corriendo. Ves a sus policías así, ¿viste? Que no le cierra el chaleco antibala y que van así, y vos decís, si le llega a pasar un ladrón con una tele así, no lo pueden ni ir corriendo. Le pasa al ladrón por la tele y el gordo, pará vos. Claro, no llega ni para el Mundial 2030. No llega, le tiene que tirar de una. Se roba un chicle y ya le tira. Dice las autoridades indias, dice, intentaremos bajar su IMC. Su IMC. Índice de masa corporal. Ah, pensé que era un impuesto. Intendencia Municipal de Canelones. ¿Y cómo van a hacer para hacerlo bajar de peso a los policías? Me muero. En un campamento de salud. Lo llevan a un campamento. Mirá. Algunos de nuestros miembros dice, pueden sentirse incómodos con la medida, pero les ayudará a largo plazo. ¿Qué se va a sentir cómodo, milico, en un campamento? No es un Boy Scout, es un policía. ¿Te imaginas los pobres? Después tienen que mantener esa medida, si no suben de nuevo. Claro. Imagínate, pobre policía, yendo al campamento ahí con los sobres de dormir, todo. Un bajón, porque además si me decís un campamento en que te vas a comer un asado, chorizo, vino, casero. No, monte, chorizo casero. No, hay una bolsa de brócoli. Una bolsa de brócoli, todos los policías, así una amargura. Además el gordo es feliz cuando come, no podés tener los policías tristes. No, monte, pero no. ¿Cómo? Por favor. Hay que ver el tema de la alimentación, ¿no? Que deben tener y todo, ¿no? ¿Y qué dijo? Imagínate en el patrullero. Pobre policía. Che, González, vamos a comprar esos bizcochos, son las 4, ya hago el mate. No, mi señora mandó un tupper con brócoli. Una barrita de cereal. No, hay cosas ricas más saludables también, Monte. Sí, es cierto. Bueno, está. Así que, policías, adelgazar. Acá podrían poner también esa... ¿Campamentos? Juicio, Monte.
Deja tranquila al policía. ¿Pero usted cómo hace, Monte? Porque usted está siempre en línea. Sí, sí, pero bueno, yo soy un deportista. Claro. Ah. ¿Come? ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Come lo que quiere? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 sí, no sé, tengo... ¿Cómo vino la cocinera hoy? Tengo etapas, ajá. Según cómo me levante. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Carnaval es largo. Intimidad. Las relaciones sexuales tienen una duración ideal y bueno, varían de acuerdo a la edad. ¿Verdad? Y sí. Upa. Hacen así allá. Según un estudio liderado por el médico Marcel de Waldinger. El Waldinger, ¿te acordás? Claro, estuvimos en el cumpleaños del Waldinger. Vos estuviste con fiebre. Seguro. De Estados Unidos, entre parejas de España, Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. El tiempo promedio entre el inicio de la penetración y la eyaculación es de 5,4 minutos. ¿Sí? 5 contra 4 minutos. Pero vos sabés lo que es, todo el tiempo que te lleva. Vos siempre venís acá, estudiás o trabajás, no sé qué, te llamo, me compro una camiseta nueva para no ir con algo viejo, me lavo los championes para ir a verte, me tomo el taxi, vamos a aquel lugar que ya sabemos, los espejitos, y llegás y 5 minutos con 4. No, ¿qué dijiste? Juicio. Pensar que yo ya en 4 minutos me bañé, terminé, me fumé el pucho y ya estoy volviendo a casa. No. Yo. Está loco, Monte. Bueno, en realidad eso era antes de empezar el sexo tántrico, ah, que hago ahora. Ah, como mi ley, mira. Sí, que ahora puedo estar hasta 4, 5, 6 horas con el sexo tántrico. ¿Verdad? ¿Vieron que el sexo tántrico cómo es, no? ¿Cómo? Que vas a tratar sobre todo de hacer las cosas para que el otro se sienta bien, pase bien. Esa es la clave. Entonces yo, para que Marta se sienta bien, me voy 2-3 horas al boliche y cuando vengo está rebosante de alegría. Ya está, Marta. Sí, me dice. ¿Querés que me vaya un rato más? Pero lo que me pasó hablando en serio es que estaba con Marta y le digo en una de las relaciones, le digo, viste que duré bastante, ¿no? Y me dice... ¡Ay, qué no puedo creer! Pericón con relación. Y le digo, ¿viste que duré bastante? Le digo, ¿y por eso me debes haber dicho que hicimos sexo tántrico? Me dice, tántrico no, tétrico. No. Dame 5 minutos y nada más. Pará. ¿Qué pasa? Nos peleamos con Marta, estamos medio peleados. Otra vez. Y porque siempre empieza no sé qué con el fútbol, dale, que siempre estás hablando de fútbol. Me dice, el único tema que tenés es el fútbol. Solo habla de fútbol. Le digo, bueno, hablemos de otra cosa, le digo, ningún problema. Claro. Me dice, ¿vos viste que el lavarropa está perdiéndole? Me dice, no, le digo, no joda, ¿con quién? ¿Contra quién? Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás. Mirándome los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás, ¡Monte! Sos en el mundo mi amor. No,